Arba'in shana akud v'doir v'ha'imar am to'el evavhem vehem lo yadu derachai Asher nishbati ve'api im yivon el menuchati. Los últimos versículos del Salmo 95, ¿no? Dice que por 40 años yo me enojé con esa generación y dije que este pueblo, ellos no conocen mis caminos. Por lo tanto, he jurado en mi ira que no entrarán a la tierra de Israel. El versículo que dice aquí. Ve'api, dice nuestro sabio, la palabra ve'api, con mi ira, ve'afi. Pura, darachtilea, ve'api. Darachtilea, darachtilevadi, ume'amin, enishiti, ve'etrarem, ve'mati, ve'motem, ve'hamati. Hamat es ira también, y api, af es también de enojado. Dice nuestro sabio que ve'api, estas palabras tienen que ver con los cuatro exilios. Los cuatro exilios, la Bet es Babel, la Aleph es Edom, la Pei es Parsi y la Yud es Yaván, los cuatro exilios de Am Israel. Hoy estamos en esta generación, estamos en el exilio de Edom, el más largo. Ok, ¿por qué hablo de esto? Porque quisiera compartir algo increíble que leí en Likutei Halajot, donde Rabbi Natan habla sobre la prohibición de los tatuajes. ¿Por qué? Profundiza un poquito. ¿Por qué es que no tenemos tatuajes? No nos ponemos tatuajes. ¿Sabían que está prohibido hacerse un tatuaje? El beauty no está permitido hacer eso. Está una prohibición. Y no lo recomiendo incluso al Nájida que tenga tatuaje. Okay. Pero al yehudí en particular está prohibido el tatuaje. Pero no está prohibido tener un tatuaje. Está prohibido hacerse un tatuaje. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que hay un yehudí, se llama Yosef. Y este Yosef se hizo cuando era laico un tatuaje. Ahora Baruch Hashem tiene 25 años. Está conociendo más del creador de la fe, la santa fe. Quiere hacer teshuva. ¿Y qué pasa? Hace teshuva. Y ahora se da cuenta que está prohibido hacerse este tatuaje. Él no se hace tatuaje. Pero tiene un tatuaje en el brazo. Como es la moda de hoy en día. Me acuerdo que estuve en los Estados Unidos. Visité hace como un año. A mí se me había olvidado cuántas personas que hay. Todo el mundo tiene tatuajes. ¿Cuáles políticos tienen? Todo el mundo tiene. Es como una moda de ponerse tatuajes por todo, cualquier bobería. ¿Por qué? No sé. Personas que están, le tienen temor al compromiso, no se quieren casar. Pero ponerse algo que va a causar algo permanente en su cuerpo, no hay ningún problema. Miren la lógica esa, ¿no? No se entiende. Rabbi Natan da una explicación del por qué. Ok, otra vez. Está prohibido el tatuaje, hacerse el tatuaje, pero no está prohibido tener tatuaje. O sea, la halajá no te requiere que tienes que removerte el tatuaje. Ahora no tienes que gastar dinero para removerte. El tatuaje es muy doloroso, hace una cicatriz porque ahora le quita la tinta, etc.
Una aclaración, ¿no? El punto de este shiur no es de hablar sobre la halajot, ¿no? Eso no es el punto. El punto es explicar algo un poquito más profundo. Rabbi Natan explica que el tatuaje, el escribir o el hacer una marca, la razón por la cual dice Ktov Zot Vezikaron Bosnei Yoshua, escribe eso, dice Hashem al final de la Parashat Beshalach, escribe esto en un libro para una memoria, un recordatorio, y díselo a los oídos de Yoshua Bin Nun, que yo voy a borrar la memoria de Amalek, etcétera, etcétera. Miren ahí lo que dice al final de la Parashat Beshalach, creo que es el Shemot 17, si no me equivoco, algo así. Ok, entonces dice así. El escribir tiene que ver con las mezuzot, con los tefilín, con la Torah. Es para hacer un recordatorio. El recordatorio de santidad, el escribir. Y este escribir siempre se hace sobre un pergamino. De un animal kasher, un animal puro. Este animal tiene que ser puro. La piel de una vaca es lo más común, etc. Y se escribe. Los rollos de Torah se escriben así, antes los rollos de los rollos de la Megilat Esther, los rollos de los profetas se escribían en pergaminos. El escribir y hacer una marca en el papel, eso tiene que ver con, no papel simple, ¿eh? Las mezuzot, eso no pueden ser en papel, tiene que ser en pergamino, un animal permitido. ¿Okay? Entonces, este escribir es para un recordatorio de santidad, recordar lo santo. Y también es para elevar el nivel del estatus de animal a un estatus más santo, separarlo para algo. ¿Eso lo entendemos? Muy bien, podemos continuar. Con una persona, normalmente, en las culturas que las personas acostumbran a hacerse un tatuaje, eso viene de épocas, ¿no? Eso no es algo recién. Aunque la moda está muy popular hoy en día, eso no es algo que era tan popular hace mucho. Se escribía la razón por la cual se hacían los tatuajes es para recordar a los difuntos, a los muertos. Normalmente una persona, ¿qué quiere decir eso? Eso me recuerda a un tío que falleció, o a mi abuela, o a mi hija, cualquier cosa que la persona quiera escribir. Para recordar una persona que es cercana o que es importante para uno. Y no solamente recordarlo, pero esa persona casi siempre falleció. Entonces la razón por la cual se hacía y se hace hoy en día es para, casi siempre es para recordar a una persona, un ser querido que falleció. Entonces, cuando se hace eso, estás recordando la muerte. No estás recordando algo santo, estás recordando la muerte. Entonces, es el recuerdo del opuesto, del lado de la muerte, no del lado de santidad. ¿Okay? Eso es una cosa. Número dos, el escribir tiene que ser en pergamino, en piel de un animal, no en piel de un humano. Cuando estás haciendo eso, dice Rabbi Natan, estás bajando la esencia de la persona, estás bajándola a un nivel animal. Le estás afectando su mente y le estás afectando su estatus mental al recordar algo opuesto a la santidad, número uno. Y número dos, descender de piel humana, por decirlo así, a un animal. Le estás bajando el estatus espiritual a ti mismo al hacerte un tatuaje. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es una explicación un poquito más profunda de por qué el tatuaje está prohibido. Alguien me preguntó, me hizo una pregunta, que si está permitido tener tatuaje. Y este shur fue para poder ayudar a aclarar ese punto. Tanto para judíos no se debería hacer. Número uno. Número dos, si lo tienes ya, ok. Si lo puedes quitártelo, muy bien. No estás exigido por quitártelo, removértelo. Y una explicación un poquito más profunda, algo que encontré en el Likutei Halajot, lo estaba estudiando hace unos días, y ese era uno de los temas que Rabbi Natan sacó de la nada,
¿Por qué el tatuaje está prohibido? En las leyes de Lloredea, las leyes de los tatuajes, ¿no? Que hay una sección que habla ahí. Y hot to vodka, kabi, sushi, ta, ¿no? Las prohibiciones de esas cosas. Entonces, un punto bastante interesante. No es muy largo el shiur, pero el punto queda algo más interesante. Hay la Torah y cada mitzvah positiva o prohibición es por algo, amigos. Tenemos que tener fe en los tzadikim. Por algo Hashem nos dijo que esto está prohibido o esto está permitido. Por algo, es por algo. Todo tiene un significado mucho más profundo y tenemos que reforzar, como está escrito en el Salmo 119, Kol mitzvoteja emuná. Todos tus mitzvot, creo que es el capítulo 80, el versículo 86, el capítulo 119. Donde dice, Kol mitzvoteja emuná, todos tus mitzvot son emuná. La razón por la cual Hashem nos da los mitzvot es para reforzar nuestra fe. La persona tiene que tener fe y cumplir esos mitzvot. Sí, Hashem lo quiso. Hashem lo hace así. Si no entiendo, está bien. Yo puedo desarrollar mi entendimiento de otra forma. Así que esto es para responder a esa persona que preguntó sobre los tatuajes. Amén, que en razón Hashem, que Hashem nos da una mitzvah, una prohibición y algo tan importante. Hashem nos ama tanto que no nos quiere que nuestro espiritualismo, nuestro ser espiritual, nuestra parte espiritual, sufra. Amén, que en razón.